esta moto la saqué de un pajar en Manresa, que estaba abandonadísima, tenía hasta un nido de pájaros. Y una moto restaurada estaba bien pulida y cromada, entonces la moto resalta muchísimo más. Para que estas piezas vuelvan a tener aspecto original, habría que hacer un buen pulido de las piezas y luego ya finalmente darle el proceso de galvano. El pulidor o el cromador es el que realmente sabe cómo tiene que quedar la pieza acabada. ¿Me podrías decapitar estas piezas para pulirlas ahora en un momento? El tubo de escape viene prácticamente lo que es corrosivo, o sea, está oxidado entero, y lo que hacemos es quitarle nosotros el óxido, quitarle todas las purezas que tengan para poderlo bañar. Sería el lijado basto, lijado más fino, pulido y repulido. El primer día que entré quería irme, porque realmente era un oficio bastante duro, yo era muy joven. No es el habitual que un niño de 15, 16 años se queme los dedos, le caiga ácido en las manos. Cuenta que la pulidora va a 3.500 revoluciones por minuto, o sea, cuando una pieza se te puede enganchar es peligroso. Para mí es muy duro. Buah, las manos se te quedan del calor porque las piezas se calientan mucho y no estaba acostumbrado y en los primeros días cuesta, cuesta. Todo el mundo que trae un producto para él es como si fuera su joya, ¿no? Digamos. El acabado espejo lo decimos en nuestro gremio, que es un acabado en el que tú coges una pieza cromada y parece que sea un espejo, porque te reflejas en él. Traigo esto para cromar. Muy bien. Esto para niquelar y esto para cromar. El cromado es muy extenso, o sea, porque puede venir desde un particular con una simple pieza de una bicicleta, o cafeteras de los bares, cubiteras para poner el caviar, un cerquillo de una moto puede costar entre 15 y 20 euros acabado. O sea, no es un producto que sea realmente costoso para el trabajo que tiene. Hay piezas de barco, por ejemplo, que son muy grandes y son muy costosas de hacer, y igual una pieza puede valer 300 euros, 400, 1000. Cuando cromamos una pieza se le añade electrolíticamente el mineral del cromo. Es una monocapa, una capa que sirve para embellecer una pieza y que resista a la intemperie, al agua, a todo. Realmente es satisfacción, ¿eh? lo que sale de aquí normalmente. No es como si te tocara la lotería, pero bueno, es una satisfacción más pequeña. Es química, no es magia, es química.